La vida y el triste final de Gary Vinson. Vinson nació en El Segundo, California. Asistió a El Segundo High School y El Camino Junior College. Vinson comenzó a actuar profesionalmente cuando tenía 18 años. Su debut en televisión se produjo en el papel de un paje en el primer programa de Milton Berle de los nuevos estudios de la NBC en Burbank. En una entrevista afirmó: "Empecé durante la era de Marlon Brando, cuando los chicos de mi edad en Hollywood hacían pucheros, camisas rotas, tenían cabello despeinado y parecía que necesitaban un baño. Me negué a seguir ese camino, así que cada vez que alguien necesitaba un tipo de chico estadounidense, yo era el único tipo de chico americano disponible". Entre sus primeros papeles en televisión se encuentra uno como el acusado Marv Adams en el cuarto episodio de Perry Mason, El caso del pato ahogado. Actuó como invitado en otras series de televisión, como Weirdly Birds, Gunsmoke, The Adventures of Ozzie and Harriet, Bachelor Father, Cheyenne, Maverick, Sugarfoot, Wagon Train, Laramie, Bud Masterson, Harbor Command, Cole 45, The Rough Riders, Hawaiian Eye y en tres episodios de 77 Sunset Strip. En 1962 fue elegido como Bruce Randall en el episodio The Parish Car de la serie de la ABC Going My Way, protagonizada por Gene Kelly como un sacerdote católico romano en la ciudad de Nueva York. Ese mismo año fue elegido como Charlie Fox en el episodio The Runaway Groom de la serie del oeste de la NBC The Tall Man, protagonizada por Barry Sullivan y Clue Gulager. En 1960, Vinson interpretó su primer papel recurrente en una serie como el copista Chris Higby en 39 episodios de la serie dramática de la ABC Warner Brothers The Roaring Twenties. The Roaring Twenties es una serie dramática de televisión estadounidense protagonizada por Rex Reason, Donald May y Dorothy Provine, que fue transmitida por la American Broadcasting Company desde el 15 de octubre de 1960 hasta el 20 de enero de 1962. La serie terminó su ejecución en enero de 1962 y Vinson luego apareció como Alvin en el episodio This Gun for Sale, de la comedia Room for One More, la serie de reemplazo de la ABC Warner Brothers para The Roaring Twenties. Anteriormente había aparecido como estrella invitada en otra serie, The Alaskans. Ese mismo año Vinson interpretó al intendente George Christie Christopher en la comedia sitcom de la ABC McHale's Navy, protagonizada por Ernest Borgnine. Vinson apareció en 79 episodios desde 1962 hasta 1966, cuando terminó la serie. También escribió un episodio. Después de la armada de McHale, Vinson fue elegido como el sheriff Harold Sykes en Pillstones and Petticoats de la CBS. McHale's Navy es una comedia sitcom estadounidense protagonizada por Ernest Borgnine, que se emitió durante 138 episodios de media hora durante cuatro temporadas, desde el 11 de octubre de 1962 hasta el 12 de abril de 1966, en la cadena de televisión ABC. La serie fue filmada en blanco y negro y se originó a partir de un drama de una hora titulado Seven Against the Sea, transmitido el 3 de abril de 1962. La serie de la ABC generó tres largometrajes: McHale's Navy en 1964, una secuela, McHale's Navy se une a la Fuerza Aérea en 1965, y una secuela remake de 1997 de la serie original. El programa de hecho se puede ver en antena. Pistols and Petticoats, una comedia sitcom del oeste estadounidense,
protagonizada por Anne Sheridan, que se emitió en la CBS durante la temporada televisiva de 1966 a 1967. Fue producida por Cairo Universal Television para la CBS Productions y se desarrolló del 17 de septiembre de 1966 al 11 de marzo de 1967. La serie fue creada por George Tibbles, quien escribió el tema principal del programa. Esta fue una de las dos comedias sitcom que se emitieron en la CBS con el nombre Petticoat en su título en ese momento. La otra fue Petticoat Junction, que fue producida por Filmways, pero no tiene conexión alguna con este programa. Ernest Borgnine, Tim Conway, Vinson y Carl Ballantyne en la comedia sitcom de la ABC de la Segunda Guerra Mundial de 1962 a 1966, McHale's Navy. Vinson a la derecha como el sheriff Harold Sykes en la comedia sitcom western de la CBS de 1966 a 1967, Pistols and Petticoats. En 1968 interpretó a Burr Graves en dos episodios de la serie de drama criminal de la ABC, Mod Squad. En 1969 Vinson actuó como estrella invitada como el sheriff Tom Wade en el episodio Crime Wave in Buffalo Springs and the Virginian de James Drury. Interpretó el personaje de Joseph Fox en Moment of Truth, en The FBI de Frank Zimbalist Jr., una serie de crimen. Durante las décadas de 1970 y 1980, Vinson continuó con papeles como invitado en episodios de televisión, apareciendo nuevamente en Mod Squad, Love, American Style, McCloud, The Streets of San Francisco, The Waltons, SWAT, Baba Black Sheep, Battlestar Galactica o Barnaby Jones. Las últimas apariciones en pantalla de Vinson fueron como Air Marshal en el episodio de 1982 No Way Out de The Fall Guy de ABC, como Sperling en el episodio de 1982 A Minor Problem en The Incredible Hulk de la CBS, y como Jay Cor en 1983, en el episodio Chance of a Lifetime, en el drama familiar de la NBC, Boom. El debut cinematográfico de Vinson se produjo en Rockabilly Baby en 1956. En 1959 firmó un contrato a término con Warner Bros. El 15 de octubre de 1984, una semana antes de cumplir 48 años, Vinson se suicidó con un disparo autoinfligido en Redondo Beach, California. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Gary Vinson. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos.